Packer, ¿vale? Que es una máquina maravillosa, ¿vale? Aquí la madera tiene que ser madera limpia, ¿vale? Sin telas, sin tapizados. ¿Por qué? Porque se mezclan con la madera y nos fastidian el reciclaje, ¿vale? Sí que acepta metales, ¿vale? O sea, si son madera con las rejas, con la tornillería, los pomos. ¿Por qué? Porque el metal es fácil con unos imanes de separar, básicamente. Aquí lo que separamos, dos tipos de plásticos, ¿vale? Aquí tenemos el 2. Tenemos el PET, ¿vale? Plástico 1. Y el PEA, plástico 2. ¿Vale? Van por separado. Hacemos un proceso aquí de selección, después lo llevamos a planta y ahí ya se empaqueta y al gestor que corresponda. Señora o el señor de casa le gusta una lavadora más moderna, pues se tira la vieja y le pone la nueva. Una, ¿vale? una vez que dejas aquí algo, ya no es tuyo. No. Porque solo que viene gente y dice, oye, ¿puedes llevarme eso? Aquí viene mucha gente pidiendo. Nosotros ya estamos aquí ya 8 años. Cuando lo cogimos nos ha costado bastante. Es normal, ¿no? Claro, nos ha costado bastante el evitar que vengan a pedir. Aún vienen. Pero bueno, una vez entra aquí ya es propiedad del consorcio. Vale. ¿Vale? Nosotros ya no tenemos nada que ver. El producto no es nuestro, es del consorcio. Entonces, si alguien tiene que autorizar que no autoriza, sería el consorcio, no nosotros. ¿Vale? Bueno, estos productos de gama blanca, ¿vale? Como se suelen llamar, tenemos los de no frío y los de frío, ¿vale? Los de frío, bueno, o intercambio de gases o líquidos, ¿vale? Las neveras llevan un gas, los termos llevan un líquido, los termos eléctricos, ¿vale? Los aires acondicionados llevan un gas. Esto iría por una parte, ¿vale? Para poder extraer el gas y el líquido. Y estos van por otra parte, ¿vale? Los de gama de no frío van por otro lado. Un poco fastidioso por las vacaciones de las tiendas, entonces siempre se nos acumula un poco. Pero bueno, tenemos los televisores, ¿vale? El cual tiene un tubo con un gas, ¿vale? Si ese gas se rompe, pasa la atmósfera y es bastante perjudicial, ¿vale? Entonces, mira, a ver, aquí tenemos una tele. Si esto se rompe, ¿vale? Expulsamos el gas a la atmósfera y es de lo que se trata, ¿no? De no expulsarlo a la atmósfera. Entonces, por eso las pantallas y televisores van por un lado, ¿vale? Y después tenemos el resto RAE, que llamamos nosotros, que es todo el aparato eléctrico o electrónico sobrante, ¿vale? Todo esto va al gestor autorizado y pues ellos se encargan de desmontar que son chips, que son muy perjudiciales, porque además tienen muchos minerales en ellos, ¿no? Aquí tenemos la zona de tóxicos, ¿vale? Y peligrosos, que nosotros llamamos. Estos residuos, si llegasen a planta, harían bastante daño, ¿vale? Estos residuos, imaginaros, aquí tenemos las incompatibilidades, ¿vale? Tiempo atrás se mezclaron unos productos, unos residuos, que mezclándolos creaban que eso hirviese, que el material hirviese, ¿vale? Igual que hierve, puede explosionar, ¿vale? O puede hacer llama, o puede provocar unos gases, que en este caso al empleado le puede hacer bastante daño, ¿vale? Nosotros aquí lo separamos al máximo que podemos. Tenemos pinturas por un lado, ¿vale? Tenemos disolventes, ¿vale? Y otros productos, siempre intentamos bien cerrados para que no se mezclen, ¿vale? Por otro. Siempre intentamos evitar las que se mezclen esos pictogramas, básicamente. Esto quiere decir que, a ver, mezclando un inflamable, un producto inflamable con otro corrosivo, podría haber combustión, ¿vale? Eso podría llegar a arder. Entonces es muy importante no mezclarlo, ¿vale? ¿Qué es muy perjudicial para la planta? Que nos pasó un caso tiempo atrás, la pólvora, las bengalas, ¿vale? Aquí no recogemos nada de pólvora, nada de bengalas, nada de armas de fuego, ¿vale? Eso no lo podemos recoger. El amianto, ¿sabéis lo que es? La uralita está. La uralita de los techos. No, el antiguo techo ese que se hacía, que se rompía, eso está totalmente prohibido cogerlo,
lo tenemos, es muy cancerígeno, por eso no podemos ni tocarlo, ¿vale? Aquí no puede entrar. Es más, el ciudadano no puede ni transportarlo en su vehículo, que es muy importante y nadie lo sabe, ¿vale? Por lo que estaba comentando, en la planta llegaron unas bengalas, ¿vale? En algún camión de voluminoso. ¿Qué pasó? La bengala, por lo que sea, ardió y nos creó un incendio en la planta de voluminosos, ¿vale? Era en la parte antigua, donde tenemos primero el acopio de voluminoso, y nos creó un incendio. Menos mal que se pudo sofocar rápidamente, vinieron los bomberos de Alcira y lo controlaron rápido. Pero la pólvora, hay que ir siempre a la Guardia Civil. ¿Esa planta es la que está en Guadalajara? Sí. ¿Vale? ¿Me acuerdo del incendio ese? Sí, pues no hace mucho. Sí, no hace mucho. Pues fue una bengala que llegó, por lo que sea, de alguna recogida, de algún punto limpio, y prendió. Con la mala suerte estábamos en junio, julio, mucho calor y pues lo que tiene, mucho material inflamable, pues imagínate que se mezclasen junto con disolventes, etcétera. Pues sería ya la monumental. Ahí en Guadalajara donde tenéis las plantas de voluminosos y de orgánico. De la que lo lleváis allá, ¿no? Exacto. Vale. Allí no llevamos todos los residuos que salen del Ecopar, no van a la planta. ¿Vale? A la planta llega el residuo urbano, ¿vale? El voluminoso, la poda y el escombro, ¿vale? La madera aquí se tritura, a la planta llega, la trituramos y se va al gestor autorizado, ¿vale? Lo mismo con la poda. Se tritura, pasa por un proceso de triturado y pues, mediante biológico, que es el mismo que el de los residuos urbanos de la calle, ¿no? Del pueblo, se hace compost. Estaba siendo un problema ya porque son muchos millones de cápsulas de café las que se toman, ¿vale? Y es mucho aluminio, mucho plástico y mucho café, ¿vale? El café va a compost, a compostaje, el aluminio se vuelve a convertir en aluminio nuevamente y el plástico al plástico. 322 toneladas, venid un coche. 322 toneladas que salieron en 2016, ¿vale? En 2017 salieron 502 toneladas de madera. Ha aumentado la madera, ¿vale? La retirada de madera y del voluminoso recogimos 903 toneladas en 2016 y en 2017 785. Nos redujo las toneladas de voluminoso. Nos ha reducido las toneladas de voluminoso, nos ha aumentado las toneladas de madera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que se va separando más. Bajan las toneladas de voluminoso, que es lo que interesa. Siempre bajar las toneladas de voluminoso para que abaratar el coste y aumentar todos los otros residuos, ¿vale? Cuanto más se separe aquí, más se abaratará siempre la tasa al ciudadano. Hay futuro, hay mucho futuro, cada vez se recicla muchísimo más, ¿vale? Tenemos varias actuaciones de ampliación de ecoparques porque se han quedado pequeños. Si un ecoparque se construyó hace 13, 14, 15 años, ha cambiado mucho el reciclaje. Antes cualquier descampado era un vertedero, ahora no, ¿vale? Ahora no ves vertidos incontrolados por ahí, o sea, se recupera mucho y cada vez más, o sea, van a aumento, las cifras demuestran que el reciclaje va en aumento. Y también lo demuestra la planta nueva, que la planta tenía 30 años, creo, ya se había quedado un poco obsoleta, ¿no? Y bueno, se ha modernizado mucho, se recupera mucho más, ¿vale? Y con mucha más facilidad, que al final es lo que interesa, ¿no? Bueno. Cuanto más fácil, menos trabajo, menos coste. Es todo un poco el proceso. Pero el reciclaje va en aumento y ojalá siga subiendo al ritmo que vamos a un ritmo bueno. Y que se vaya pegando a los otros países que estén empezando, aunque España empezó un poco tarde en esto del reciclaje, pero bueno, nos hemos cogido bastante bien.